Buenas, estamos aquí en otro video de la serie Pure Bickert viendo frases de ¿quién más que Ed Bickert? Esta frase funciona sobre un si bemol séptima yendo a un mi bemol max 7. ¿Cierto? Y lo que hace es tan simple como... Y para mí es fascinante que muchas veces cuando estamos hablando de tocar con acordes hacemos un acorde distinto para cada nota. Es decir, como si hiciéramos... Y eso obviamente suena fantástico, pero a veces en la guitarra es difícil hacerlo fluido. Es decir, que realmente haya una continuidad horizontal. A veces nos enamoramos tanto del sonido vertical de cada acorde que nos olvidamos de la fluidez, y el ritmo y el sonido son nuestro negocio. Entonces él lo que hace es una mezcla de dejar este acorde, esto lo podrías ver como un si bemol sus 4, hace esto y después, que son solo estas tres notas, después toca estas dos notas, que sería la tercera mayor y la trecena mayor del si bemol, pero mientras está dejando las dos notas de antes. Entonces hay como una solapación que lo hace muy fluido, que lo amalgama. Entonces, eso está buenísimo. Entonces, y después, mientras esas dos notas siguen sonando, toca esto. Entonces son tres notas a las que después se le suman dos mientras desaparece una, cuatro en total. Y después, simplemente aprovechando el dedo 4 que estaba de vacaciones hasta ese momento, toca esa única nota. Y en realidad es como una especie de estafa, porque uno escucha tres acordes, pero en realidad es un acorde que se va deformando. Está buenísimo, hace un efecto de cascada. Todo eso es el si bemol, que lo podrías ver como un sus 4 que resuelve, que es la gran Wes Montgomery para el que conozca esos recursos. Y después resuelve a un mi bemol mayor. Muchas veces lo resuelve en tríada, que queda muy cómodo de tocar y la conducción de voces está genial. Hay otra variación que le hace esta frase a veces, que es... Que de vuelta es esta forma del si bemol sus 4. Y de la cuarta sube a la quinta, de vuelta a la cuarta y resuelve. Entonces lo que suena en el aire es... Todo esto que hablamos recién es de un si bemol séptima que va a un mi bemol mayor. Pero imagínate que quieras hacer algún tipo de si bemol séptima que vaya a un mi bemol menor. En ese caso la única variación que tenés que hacer es que... Cuando estás tocando esto, estás tocando la novena del si bemol, que la novena mayor para ir a un acorde menor no es lo mejor. Es decir, cuando haces esto y vas a un acorde menor, queda como medio raro. Mejor hacer esto de... que conduce mejor. Entonces simplemente es cambiarle esta nota. Entonces en vez de esto, puedes hacer... Entonces ahí puedes hacer... Yo a veces lo resuelvo para el otro lado, que está bueno. Y también a veces de puro pícaro hago esto para ir a mayor. Y eso es todo.
Espero la frase te haya resultado interesante. Por cualquier consulta, aquí estamos. Gracias.